Te sientes estancado, tus músculos ya no crecen. Hay muchas razones para ganar músculo. Si no trabajas en el desarrollo de tu masa muscular, te costará a horrores perder grasa. Por este motivo, es tan importante para los hombres como también para las mujeres. Y chicas, no tenéis que preocuparos. Cuando para vosotras se habla de tonificación, en realidad es un término más suave para que no penséis que os vais a poner como Hulk. El músculo es el plan de pensiones para estar sano o sana en el futuro. Pero tenemos que ser realistas, ganar músculo no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Seguro que estás entrenando duro y posiblemente estés comiendo saludable, pero es que no importa lo duro que entrenes, tus músculos posiblemente siguen sin crecer. Siempre hay un momento a lo largo de tu vida deportiva en el que te sientes estancado, aburrido o que notas que tus músculos no crecen como antes. Pero no te preocupes, quédate hasta el final porque en este vídeo voy a darte los 7 secretos para que hagas saltar por los aires esta fase de estancamiento y así darte un nuevo impulso y motivación a tus entrenamientos. Pero como siempre te digo, hoy más que nunca aprovecha a compartir este vídeo entre tus familiares y amigos. También déjame tu me gusta. Y ahora sí que sí, mi nombre es Luis Bernat y estás en el canal del Método Fitness Alfa 50. Puedes suscribirte totalmente gratis y vas a poder ver vídeos súper interesantes sobre cómo lograr el mejor estado físico y mental de tu vida en plena madurez. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos cada semana al canal. Y ahora voy a compartir contigo estos 7 secretos para ayudar a que tus músculos crezcan. Analízalos con calma, porque la mayor parte de los casos es por errores que se cometen a la hora de entrenar o no se hacen las cosas como se deberían de hacer. Analiza, ajusta, practica y todo irá mucho mejor. Comenzamos. Número uno, la genética. Sí, tenemos que hablar sobre ella, porque a veces la genética es nuestro peor enemigo, haciéndonos creer que es realmente imposible ir en contra de ella. Es cierto que cada cuerpo es un mundo, y aunque es positivo fijarse en los progresos de otras personas, esto no significa que los resultados sean los mismos en todas ellas. Lejos de odiosas comparaciones, lo que tienes que hacer es no perder la realidad de los progresos que estás haciendo. Siempre habrá alguien más musculado, más definido, más ágil, más fuerte. Lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo. Y para eso lo único que tienes que hacer es ser simplemente disciplinado, entrenando duro y no despistando tu alimentación, y te garantizo que siempre lograrás un mejor resultado que no haciendo nada. Número 2, el descanso. Lo he dicho mil veces, el músculo no crece si no descansa lo suficiente. Si eres principiante y estás comenzando, estás en la fase de lucha mental por cambiar hábitos. Te cuesta comer sano, te cuesta mantener un entrenamiento constante. Todo te cuesta. Pero llegará un momento en el que comiences a lograr resultados y tu motivación irá creciendo hasta tal punto que lo único que piensas es en entrenar. De hecho, es probable que veas el descanso como una pérdida de tiempo. Tengo que confesarte que a mí me pasa constantemente. Porque es que no sé parar. Siempre quiero entrenar. Y muchas veces hasta me extralimito. Es una pelea mental conmigo mismo. Termina por ser como un vicio al que cuesta controlar. Entreno seis días a la semana, pero porque es mi trabajo y por tanto eso cambia las cosas, ya que tengo que exigirme más a mí mismo. Pero si tú tienes tu trabajo y tienes que sacar tiempo para entrenar cada día, cinco días a la semana de entrenamiento y dos de descanso, es en mi opinión el equilibrio perfecto para el descanso adecuado y ayudarte en el crecimiento de tu masa muscular. Tercero, la alimentación. Yo creo que todos sabemos lo importante que es la alimentación. Pero también es cierto que es la parte del entrenamiento que más cuesta. Muchas personas centran todas sus energías en el ejercicio físico, en levantar pesas, en hacer ejercicios de fuerza, pensando que con esto ya van a lograr un incremento constante de masa muscular o verse más definidos y marcados. Y esto no es así. Tienes que cambiar el chip y pensar que cuando hablamos de entrenamiento, no puedes pensar que es solamente sudar y listo. El entrenamiento es el ejercicio, la boca y la motivación. Si prestas atención a estos tres factores, lograrás un resultado mucho más contundente. Recuerda, por ejemplo, que los abdominales se construyen en la mesa y lo mismo pasa con la construcción muscular. Cuarto, el entrenamiento. El entrenamiento tiene que ser intenso. No puedes pretender construir masa muscular si te limitas a salir a correr o coger la bicicleta todos los días o hacer el mismo entrenamiento un día tras otro porque así nunca vas a lograr resultados. Lo primero, el entrenamiento aeróbico tiene que ir enfocado al incremento de intensidades porque sin intensidad no hay construcción muscular. Esto es así. Eso sí, si eres principiante, Tienes que pasar una fase de acondicionamiento cardiovascular suave. Pero cuando tu forma vaya mejorando, tienes que dirigir todos tus esfuerzos en aumentar las intensidades para activar ese crecimiento muscular. Entrenamientos HIIT, Tabata, Jibala, Unwrap son algunos de estos ejemplos. La misma regla para los entrenamientos de fuerza, más series. Más repeticiones, más ejercicios y trata de llegar a tus límites en cada entrenamiento, pero con cabeza, porque si esto significa perder la técnica y retorcer todo tu cuerpo, entonces mejor que te pares antes. Lo segundo, si vas a entrenar cinco días a la semana, dedica tres días a entrenamientos de fuerza y dos días a entrenamientos aeróbicos, en días alternos para un mejor balance de tu entrenamiento y así garantizar el descanso adecuado y con ello la construcción muscular. No vale de nada que un día te mates a hacer flexiones y sentadillas y luego en una semana no vuelvas a hacerlo. Quinto, la técnica. Cuanta más variedad de ejercicios, más fibras musculares diferentes vas a reclutar y esto va a ayudarte en el crecimiento muscular. Pero es habitual ver cómo muchos ejecutan los ejercicios de cualquier manera, sin prestar atención a cómo se tienen que hacer correctamente. Tienes que invertir tiempo en practicar la técnica, realizar los rangos de recorrido completos, la postura corporal, todo lo necesario para hacer un ejercicio perfecto. Si lo haces así, activas los músculos involucrados de una manera más efectiva y esto va a contribuir al crecimiento de tus músculos. Por ejemplo, es habitual ver... Lo mal que se realizan unas simples flexiones. O se encorva el cuerpo, o se tensa el cuello, no se mantiene una postura recta del tronco, o se realiza solamente un cuarto del rango de movimiento completo. La verdad es que es una forma muy estúpida de perder el tiempo entrenando. Y todo por no hacer las cosas bien desde un principio. Sexto, la mente. Es habitual ver a hombres y mujeres de edad madura que luego de un largo periodo de inactividad, Empiezan a ser conscientes de que esto no puede seguir así y tomen la firme decisión de cambiar sus hábitos de vida, empezar a cuidar su alimentación y hacer ejercicio. Hasta aquí, pues todo bien. Uno de los problemas que surge en este cambio es que no tenemos la mente clara. Nos entra la ansiedad y en poco tiempo queremos arreglar el abandono en el que hemos estado durante tantos años. Vamos, para decirlo en otras palabras, que queremos resultados rápidos, la mente nos dice, en dos meses vas a estar como un toro, pero tu cuerpo dice, tranquilo fiera, no me fuerces porque esto puede romper, dame tiempo y vayamos pasito a paso. Tener un cuerpo atlético y musculado toma tiempo, mucho más de lo que la mayoría se cree. Así que trata siempre de disfrutar del proceso de cambio y fija tu atención en los pequeños avances, porque estos... Te van a dar la motivación necesaria para mantener constante tu entrenamiento y también tu alimentación. Y sin prisa. Al fin y al cabo, esto vas a tener que hacerlo el resto de tu vida, si quieres estar cada vez mejor. Y séptimo, la sobrecarga progresiva. Es posible que haya un nivel de estímulo al que no estás acostumbrado. Esto es conocido como sobrecarga progresiva. Si lo que quieres es ganar músculo, no centres todos tus esfuerzos en el factor tiempo pensando simplemente que con entrenar un año tras otro de la misma manera, pues ya vas a lograr el resultado que esperas. lo único que vas a lograr es perder tu tiempo en lugar de emplearlo en otras técnicas porque pues sean mucho más efectivas. los entrenamientos que hagas, deben de ser para fortalecerte y para ello debes dotar a tu entrenamiento del suficiente volumen, semana a semana, de una forma progresiva, es decir, tienes que implementar cada vez un poco más de carga de trabajo. Con volumen me refiero que tienes que ir aumentando paulatinamente el número de series y repeticiones que haces en cada uno de los ejercicios. Otra fórmula es trabajar en densidad, es decir, una vez que después de un periodo de volumen recorta los tiempos de descanso entre las series, entrenarás menos tiempo, pero será mucho más duro y denso. Esto te va a permitir reclutar cada vez más fibras musculares y eso se traduce en un mayor incremento de la masa muscular. Aunque no lo creas, ahora los de 40, 50 o incluso 60 son capaces de llegar a su peso ideal, a desarrollar y mantener un físico sano y atlético, a aumentar su masa muscular y sentirse pletóricos de fuerza y energía con menos esfuerzo del que puedas pensar. Quiero que veas tú mismo un programa que ha transformado la vida de miles de personas y puede cambiar la tuya también. Si te sientes apático, cansado, sin energía, sin fuerzas para bajar de peso, como si todo fuera cuesta arriba, esto es exactamente lo que necesitas. Quiero mostrarte cómo puedes lograr una transformación física completa, que luego mejorará cada área de tu vida. En la descripción deste de vídeo tienes un enlace que te llevará directo al método fitness alfa 50. Anímate y sorpréndete con los resultados que vas a lograr siguiendo el método. Nos vemos en el próximo vídeo.